Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la jornada de noticias aquí en El Espectador, edición central. Estamos en vivo desde Jaén para todo el nororiente del Perú a través de Canal 12 de Evelyn Sac, llegando a Bagua, Cubamba y otros pueblos de la región Amazonas. En Jaén también estamos a través de Supercable y en Bagua igualmente a través de Canal 14, Canal 12 del cable en Mirador, aquí en Jaén y alrededores. Y por supuesto nuestra señal abierta en Canal 21. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros espectadores. Hoy tenemos bastante información para compartir con ustedes aquí en el programa. Y lo iniciamos con el Día del Trabajo. Y es que muchos el día de ayer han celebrado, pero otros han realizado marchas, luchas permanentes por recuperar sus derechos laborales, otros exigiendo que las instituciones del Estado cumplan con los derechos estipulados en las leyes, en la Constitución. Y claro, muchos otros que evidentemente el Día del Trabajo lo pasaron como cualquier otro día. Las amas de casa, por ejemplo, trabajando todos los días, ellas no tienen un sueldo, ellas trabajan y trabajan. Y claro, no están pensando en celebraciones. Y así como ellas, los comerciantes de los mercados, la población que realmente no tiene una posibilidad de contar con un sueldo fijo como para descansar al menos el día del trabajo. En el Perú, lamentablemente, así están las cosas. Otros han celebrado, como ya sabemos, desde el día 30 de abril, ¿no? Cerraron las instituciones y se fueron a celebrar en discoteca y todo lo demás. Caso de la DISA, con el médico Edwin Gaviria Olivera a la cabeza. Más adelante vamos a tener, lógicamente, más información al respecto. Vamos ahora con la marcha de los trabajadores de construcción civil, justamente en el Día del Trabajo. Trabajadores de construcción civil acataron ayer un paro de 24 horas en demanda al cumplimiento de sus derechos laborales. El paro se realizó en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. No es un día cualquiera, es un día donde muchos compañeros sacrificaron sus vidas en el masacre de Chicago. Entonces, por ese motivo, hemos salido a decirle al gobierno central, al gobierno regional y al gobierno provincial que nosotros vamos a seguir en pie de lucha para que nuestros derechos no sean vulnerados, nuestros pagos, nuestros salarios. Necesitamos un salario digno, un trato digno como personas, respetarse de institución a institución, sindicato y municipalidad. Eso es lo que nosotros pedimos acá, porque nosotros somos muy, muy vulnerados en los derechos. Entonces nosotros exigimos que en realidad nosotros no pedimos caprichos, pedimos lo que la ley nos estipula de este régimen de construcción civil. La jornada se cumplió con una movilización por las principales calles de la ciudad y terminó con un plantón en la plaza central de esta ciudad. El dirigente de construcción civil, Elmer Resurrección Cabrera, afirmó que en la actualidad aún existen empresas que no respetan los derechos de los trabajadores. Nosotros trabajamos en lluvias, en sol, estamos expuestos, nosotros desgastes físicos, por eso que nosotros tenemos un jornal, ni siquiera un sueldo, ni siquiera una jubilación para más tarde, no como un profesional que tiene la suerte de tener una jubilación y nosotros no lo tenemos. Es por eso mismo que nosotros reclamamos a la municipalidad que se ponga derecho a nuestro alcalde provincial, Francisco Delgado, cuando en campaña dijo que él iba a trabajar con construcción civil y no iba a vulnerar sus derechos. En la protesta, los trabajadores de construcción civil también denunciaron que la municipalidad se niega a reconocer el cumplimiento de la tabla salarial en la ejecución de obras por administración directa. El inconveniente es que ellos no quieren adecuarse
alcance a pagar la tabla salarial, a pesar que pasa de las 50 UITs tributarias, donde nuestro régimen especial lo caracteriza. Entonces, nosotros hemos puesto, son 3 reuniones y no tenemos hasta el momento, o sea, la respuesta contundente. Nosotros estamos agotando la medida correspondiente, lo que es el diálogo, la documentación. Transcurso de esta semana estaremos en las calles nuevamente. A la paralización también se unieron otros gremios de la ciudad, quienes invocaron que el Día del Trabajador debe ser una fecha de reflexión recordando la lucha de los mártires de Chicago. Este fue un informe de nuestro compañero Edgar Coveñas, quien a partir de la fecha está integrando el equipo de prensa de Visión TV y todo lo que es el centro de noticias El Espectador. Atención, la tienda Teo Salud te ofrece este colágeno hidrolizado. Colágeno hidrolizado de Teo Salud, un producto 100% peruano en Jaén. Los beneficios del colágeno hidrolizado son: combate de manera eficaz el paso del tiempo, evita la aparición de arrugas, flacidez, pérdida de cabello, eliminación en la movilidad de las articulaciones, fortalece la piel, las uñas, el cabello, ayuda a regenerar el desgaste de los cartílagos en dolencias y traumas asociadas a la artrosis, brinda resistencia y elasticidad ayudando a los tejidos y evitando que las células retengan agua. Colágeno hidrolizado, enriquecido con antioxidantes y vitaminas A y E. Sabor, amor a un producto peruano. Colágeno hidrolizado, por supuesto, colágeno especial para consumirlo en familia. La familia puede compartir este producto de calidad para prevenir enfermedades y también para tratar algunos problemas de salud. Ya sabe que el colágeno hidrolizado debe consumirlo desde los 20 o 25 años de edad, con fines de prevención y también con fines de salud. Por ejemplo, Teo Salud en Jaén tiene para ustedes este producto de calidad. Ahí tienen en pote y en caja. Pueden comprar este producto para disfrutarlo todos los días en Alfredo Bastos, número 420, sector de Morro Solar. Pedidos pueden hacerlo al 980-2197-98. Precio normal del colágeno hidrolizado es de 150 soles, pero si usted llama en este momento al número que aparece en la pantalla, tiene el 45% de descuento. Es decir, el colágeno está para usted en solo 90 soles. Así que aproveche la oferta que te da Teo Salud. Seguimos con más información aquí en El Espectador. Una entrevista con el médico Jorge Guavil Albornoz, director del Hospital de Jaén. Él ha asegurado hoy que en su gestión se están produciendo los cambios que ha ofrecido, básicamente en el tema de la atención a los usuarios. Entre otros casos, ha mencionado que las relaciones humanas de trabajo ha mejorado con los sindicatos en la institución. Nosotros contamos con un jefe personal que, bueno, ha asumido sus funciones en esta semana. Tuvimos anteriores problemas a nivel de personal. Ese es un punto álgido de este hospital, lo conocemos. Entonces, con el jefe personal ya se está trabajando directamente sobre, digamos, estos aspectos, ¿no? No solamente en la salida del profesional, también en la salida de materiales, ¿no? Sabemos que en este hospital han sucedido robos y, bueno, han seguido sucediendo, ¿no? Entonces, la parte de, digamos, el personal que cuide el hospital o no estuvo sensibilizado o seguían saliendo historias y una serie de insumos, ¿no? Entonces se haya ordenado al personal, en este caso el personal de vigilancia, para que sea más estricto el control en cuanto a, digamos, el flujo de personas incluso que ingresan al hospital, ¿no? Entonces tenemos un nuevo jefe personal y estamos trabajando. Bueno, yo en lo particular en esta gestión, pues creo que hay que cumplir el trabajo, ¿no? O sea, que alguien, pues, digamos, salga de su hora de labor, tiene que sustentar en la portería, en vigilancia, a que sale.
y yo ya lo he dicho, ¿no? Inclusive hasta el director, ¿no? Si uno sale, uno tiene que decir a dónde va. ¿Sí? Obviamente con un papel, obviamente hay una papeleta para eso, ¿no? A dónde va y por lo menos a qué hora está regresando, ¿no? Mientras ese hospital todavía no se acostumbra a un trabajo coordinado, siguen habiendo deficiencias, ¿no? Por ejemplo, hemos ya indicado que las historias clínicas, que son un documento médico legal, no deben estar en manos de los usuarios, ¿no? Entonces hemos detectado que todavía se está, no se cumple esa disposición. Entonces tomaremos las acciones inmediatas de por qué no se cumple. O sea, no debe haber una excusa ante un médico, perdón, ante un documento médico legal. O sea, si nosotros ponemos una directiva, lo hacemos porque tenemos el sustento, el amparo legal y sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si alguien no lo cumple, bueno, se va a tener que regir o se va a tener que someter a las sanciones correspondientes, ¿no? Se enviende de mejorar el trabajo también, ¿no? Miren, las relaciones con los gremios se ha mejorado, ¿sí? Entonces han habido algunos males entendidos que, bueno, de meses pasados, que, bueno, esos malos entendidos se han solucionado conversando directamente acá, ¿sí? Bueno, siempre van a suceder problemas en el trabajo, ¿no? Pero lo importante es que si existe algún malestar, alguna duda o algún inconveniente por parte del trabajador o de algún gremio, la invitación es solucionarlo acá, ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha visto a veces que esto salta a otras instancias, no tenemos redes sociales y sale por allá. Entonces lo ideal es solucionarlo acá, ¿sí? Entonces en esa parte sí, yo estoy abierto al diálogo. Se han solucionado problemas que más álgidos, que pueden haber algunas situaciones ahí que, bueno, como le digo, no son tan difíciles de darle solución, ¿no? Perfecto. Ahí entonces el médico Guavil Albornoz nos habla de las mejoras. Eso evidentemente se tiene que contrastar con los sindicatos, con el cuerpo médico, que entiendo, por el momento todo está tranquilo. No ha habido mayores quejas. Porque cuando hay incomodidad, cuando hay quejas, rápidamente llegan, principalmente a nuestro medio, la incomodidad. Igual con los pacientes. Bueno, amén de algunos casos que siempre van a ocurrir, porque a veces algunos médicos incumplen su labor. Entonces la población lo que hace, por ejemplo, en las noches, que no atiende la Defensoría del Pueblo, que el Ministerio Público, sus fiscales se duermen, pues llaman a los medios de comunicación. Lamentablemente los medios de comunicación no podemos hacer más que acudir al hospital, ver el caso y, bueno, pues escuchar el malestar del paciente o de los familiares del paciente. Y allí importante, por ejemplo, sería que el médico Guavil Albornoz esté atento con su equipo de gestión para que cuando existan casos como esos se den solución inmediatamente. Entonces, la población puede tener un número telefónico para quejarse inmediatamente por la ausencia de un médico, por ejemplo. Que hay médicos que están de turno y no llegan. Porque el médico se durmió y no atiende la emergencia, por ejemplo. Entonces, el ciudadano tendría acceso a un número telefónico, puede estar público en el área de emergencia, para llamar y decir, señores, esto está ocurriendo. Entonces, creo que de esa manera también es una estrategia de cómo hacer que los médicos, las enfermeras, los técnicos y otros profesionales de la salud cumplan con su función, como corresponde. Atención al siguiente pronunciamiento. El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEP, Jaén, se dirige a la clase trabajadora de esta provincia para manifestar lo siguiente. Ayer, 1 de mayo, Día Internacional de Trabajo. No fue un día de fiesta. Este fue un día del recuerdo, de rememoración. Un día para mirar hacia atrás, más allá y dentro de la frontera de la patria y rendir un homenaje a todos aquellos que en distintas latitudes cayeron luchando por hacer más digna la vida del hombre y conquistar la auténtica libertad. Fue un día de recordar las palabras y el legado de José Carlos Mariátegui, que insta a la clase trabajadora a unirse, pues en esta fecha
caen espontáneamente todas las barreras que nos diferencian y constituyéndose este día en una afirmación de que el Frente Único de Trabajadores es posible y practicable, pues es urgente concretarse para impedir que se socave la naciente, hace mucho tiempo ya, vanguardia revolucionaria en la patria que nos permita de una vez por todas peruanizar al Perú. En este día todos debemos sentirnos unidos por la solidaridad de clase, vinculados por la lucha contra el adversario común, ligados por la misma voluntad revolucionaria y la misma pasión renovadora, pues formar el Frente Único es tener una actitud solidaria ante un problema concreto, ante una necesidad urgente. Debemos aprender a entenderse ante la realidad concreta del día. Por último, este día debe ser de reflexión y convencimiento, pues es urgente y necesario el contribuir a la construcción del nuevo sujeto histórico, uno cuya construcción tendrá que ser popular y plural, constituido por una multiplicidad de actores. Este sujeto tendrá que ser democrático no solamente por su meta, sino por su proceso mismo de construcción. Un sujeto histórico en el sentido pleno de la palabra, nuevo, capaz de actuar sobre la realidad múltiple y global, con el sentido de emergencia exigido por el genocidio y ecocidio neoliberal contemporáneos. Por un Perú con paz, justicia, igualdad, ética y dignidad humana, viva el Día de los Trabajadores, viva Mariátegui. Es el pronunciamiento del Sindicato de Maestros. Atención a este aviso importante. El Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural Jean Piaget te invita a su evento de preparación para concurso público de nombramiento 2019 y contratación docente 2020 y 2021. Horarios: el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de 3 de la tarde a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ponentes: de Chiclayo, Piura y Lima, Manuel Calle Reyes, Núñez Concha, María Carreño, Manuel Risco, Miguel Yauce. El 4, 5, 11, 18, 19 y 26 de mayo te invitamos a esta gran capacitación. El contenido: módulo 1, razonamiento lógico; módulo 2, comprensión lectora; módulo 3, conocimientos pedagógicos y curriculares. Informes e inscripción en Jaén, Instituto Tecnológico San Agustín, esquina Arana Vidal y Torre Tagle, en nuestra ciudad, Morro Solar Bajo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de 3 de la tarde a 7 de la noche, es el horario de atención para las inscripciones. Puede llamar también al número celular para mayor información, 956-544-460. Repito, 956-544-460. La inversión para este curso, atención maestros, es de solo 160 soles y la certificación será por 300 horas pedagógicas. Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural Jean Piaget los espera. Señoras y señores, vamos a la pausa. Retornamos en breve con más información aquí en El Espectador. 19 años al servicio de la verdad. ¿Sabías que las personas que hablan inglés tienen más oportunidades que las personas que no lo hablan? El inglés puede cambiar tu vida personal y profesional. Ven y estudia en nuestra escuela de idiomas, Expert English. Brindamos el servicio académico del idioma inglés a nivel nacional e internacional. Y ahora llegó a Jaén, con riguroso método de Expert English, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Así que no pierdas esta oportunidad de aprender inglés y alcanzar todas tus metas. Estudia en Expert English. Ubícanos en el CEPRO Santa María de la Merced, calle San Luis 498, Morro Solar, Jaén. Celular 927-276639, 942-883404. Inscríbete hoy mismo. Por
porque tu familia lo merece. Somos Grupo Trino. Adquiere tu solar en un hermoso terreno en la ciudad de Jaén, con luz, agua, desagüe y título de propiedad. Solares desde 39,000 soles. Precio de preventa. Informes y visitas al costado del campo ferial Linderos o a la entrada a la cascada. Oficina central, calle Sucre, 2019, Jaén. Celular 942-995-759 o al 076-269-441. Grupo Trino. Creados para servir. Consultorio Médico Pediátrico Medigix Jaén, del doctor Luis Alexander Canelo Dávila, especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Atiende recién nacidos, niños y adolescentes en sus servicios de consulta externa, laboratorio, control de crecimiento y desarrollo, estimulación temprana, rehabilitación, urgencias, emergencias y mucho más. El doctor Luis Alexander Canelo, con su equipo de profesionales capacitados, se aseguran una atención de calidad con calidez. Consultorio Médico Pediátrico Medigix Jaén. Seguimos ubicados en prolongación Huamantanga 881, frente al Hospital General de Jaén. Informes y consultas a los números 975-33-7803 y 949-47-7104. Nos preocupamos por ti. Por eso lo más importante eres tú. Somos tu Market Jaeno, más cerca de ti. Supermarket El Centro. Te brindamos calidad a precio justo, porque nuestro compromiso es con cada familia. Productos más frescos, la mayor variedad, mejores precios y más ofertas. Gracias por preferirnos siempre. Supermarket del Centro. Mejor calidad, mejor precio. Te esperamos de 6 de la mañana a 12 de la noche. Ubícanos en calle San Martín 1111, en el centro de Jaén. Centro Cardiológico Cardio Jaén. Cuidamos tu corazón. Te brindamos prevención, diagnóstico y tratamiento para las enfermedades del corazón. Atención médica especializada por el cardiólogo Dr. Iván Valdeiglesias Quispe. Ofrecemos los servicios de electrocardiograma, riesgo quirúrgico, test de esfuerzo, monitorización cardíaca, arritmias cardíacas, presión arterial, procedimientos invasivos y Doppler. Somos los primeros en Jaén, con tecnología de punta, en calle Huamantanga, 1115, emergencias al RPM, numeral 976-789679, Cardio Jaén, tu corazón en buenas manos. Más de 6,000 millones de personas sonríen en el mundo. Clínica Imagen Dental. 20 años creciendo junto a ti. Disfrutamos viéndote sonreír. Contamos con una amplia experiencia en salud bucal. Gracias a un gran equipo humano con tecnología avanzada, atención de calidad y orientación a nuestros pacientes. Ortodoncia, odontopediatría, implantes dentales sin corte ni dolor. Coronas en porcelana, libre de metal, prótesis fijas y removibles, endodoncia y carillas en porcelana. Atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Calle Libertad 408, Jaén. Clínica Imagen Dental. Mejor trato, mejor sonrisa. No dejes que nada te impida sonreír. Clínica Odontológica Belém. Atención personalizada en blanqueamiento dental, curaciones con luz halógena, ortodoncia, endodoncias, prótesis total, fija y removible, cirugías simples y complejas, limpieza dental, coronas en porcelana, radiografías dentales. Clínica Odontológica Belém. Siempre feliz, al servicio de tu salud bucal. Te esperamos todos los días en calle Huamantanga 999, Jaén. Celular 947-1800. 0471. Centro Médico Salud Vida. Profesionalismo al servicio de tu salud. Del doctor Giancarlo Córdoba López, gastroenterólogo endoscopista, especialista en enfermedades del tracto gastrointestinal, hígado, páncreas, vías biliares. Atiende casos de flujo gastroesofágico, gastritis, úlcera gástrica, sangrado rectal, diarrea y estreñimiento. Realizamos con modernos equipos descarte de cáncer gastrointestinal,
endoscopías digestivas, extracción de cuerpos extraños en esófago, colonoscopías, rectoscopías con extirpación de hemorroides, test de aliento para diagnóstico de Helicobacter pylori y ecografía abdominal. El doctor Giancarlo Córdoba te espera en calle Zarumilla 1332, Jaén, frente al edificio Perú. Citas al teléfono 43-2371, celular 951-823127. Consultorio Pediátrico Crecer, del doctor Armando Segura Cerquén, un profesional con experiencia, especializado en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Senjo de Chiclayo, comprometido con la salud de tus hijos, brindando una atención personalizada de calidad y garantía. Atiende a recién nacidos, niños y adolescentes, control del niño sano, control de crecimiento y desarrollo, enfermedades en general de la niñez. Horario de atención de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8:30 de la noche. Ubícanos en calle Zarumilla 940, esquina con Girón Hospital. Separe su consulta al celular RPM, numeral 979-63-2144. Doctor Armando Segura Cerquén, tu pediatra de confianza. Acción, aventura, comedia, clásicas y todas tus películas están en tus tardes de acción. Los sábados y domingos, Cine 21. Semana a semana te presentamos el mejor esparcimiento de 4 a 6 de la tarde, solo por Visión TV, señal que integra. Ya llegaron los modernos candados con alarma para evitar el robo de tu moto. Protege tus miles de soles de inversión con solo 95 soles. Sí, con 95 soles tu moto estará asegurada. Adquiéralo hoy mismo en calle María Parado de Bellido 201, oficina de Visión TV, o en Alfredo Bastos 403, a pocos pasos del Jardín 006, en Morro Solar, Jaén. Más información al 970-91-3896. Candado con alarma para moto. Producto importado y garantizado para decirle basta a los delincuentes. Kripnor, Corporación Regional de Imprenta y Publicidad Nororiental, seria, sólida y efectiva para tu requerimiento publicitario. En Kripnor te damos creatividad y full color a tus ideas. Tarjetas personales, volantes, afiches, lapiceros, llaveros, folders, agendas, banners, stickers, almanaques, sellos e impresiones en general. Kripnor, tu nueva opción en diseño, impresión y publicidad. Alta calidad y a precios insuperables. Comunícate con nosotros para servicio a domicilio. 970-91-3896, 966-620134, 969-594133. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Señoras y señores, estamos de retorno aquí en El Espectador. Gracias por acompañarnos a todos los amigos de la ciudad de Jaén. En Fila Alta nos ven en Guayacán, nos ven en El Parral, en Miraflores, en Maquianal, en Pueblo Libre, en Pueblo Nuevo. Gracias a los amigos de La Colina y otros lugares de esa parte del país. Bueno, antes de las 12 del día del pasado martes 30 de abril, tuvimos información de fuentes directas desde la DISA Jaén que un buen sector de trabajadores habían abandonado sus oficinas para ir junto a su director, el médico Edwin Gaviria Olivera, a hacer deporte. ¿Y por qué? Una, porque les gusta el deporte seguramente, pero otra es que querían celebrar con anticipación el Día del Trabajo. El Día del Trabajo, como todos sabemos, es el primero de mayo. Y el primero de mayo es feriado para todos. Entonces, lo más coherente y cuerdo es que el día primero de mayo, siendo feriado, pues todos se dediquen a celebrar el Día del Trabajo. Sin embargo, en la DISA, en esta gestión de Mesías Guevara Masifuén, en la gestión de Acción Popular, ¿no?, de ese partido que está siendo mancillado por sus funcionarios, de ese partido que está siendo estropeado sus principios por los funcionarios que tienen actualmente,
lamentablemente el gobierno regional dice sin corrupción, primero la gente, pero nada de eso ocurre. Qué importante hubiese sido, por ejemplo, que Edwin Gavidia, teniendo plata en la DISA para despilfarrarlo y con sus trabajadores, porque ellos ya tienen sueldo, ya tienen beneficios, ya tienen varias gollerías que el sector estatal les da. Por lo tanto, hubiese sido importantísimo y tal vez más justificable que con ese dinero que se iban a jarranear ellos en una discoteca, pues lo hubiesen utilizado para darle un homenaje a los verdaderos trabajadores del pueblo, a la gente humilde, a la gente que necesita. Sí, hubiese sido un gesto grandioso, felicitable, ¿verdad? Pero no. Ese día cerraron la DISA y se fueron ellos a festejar, a hacer deporte, luego a almorzar y luego a la cerveza y en discoteca. Así como ustedes lo escuchan. Y si el médico Gavidia va a seguir negándolo, pues que lo siga haciendo. No tengo ningún inconveniente de eso. Definitivamente. Que se ponga bravo, que esté molesto, pues ya llegará su momento en que vuelva a su normalidad. Pero lo cierto es que ha ocurrido algo de lo que antes también ha sucedido en la DISA y seguramente en otras instituciones, pero eso vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando la gente nos informa y la población ve que los trabajadores de la DISA estaban en plena cerveceada en una discoteca, obviamente que para muchos eso definitivamente es escandaloso, es, digamos, como algo que te llama la atención, por cuanto es hora laborable, es día laborable, o sea, en horario de trabajo, cierran la DISA, no atienden, ¿qué les importa a la gente? No les importa quién va a hacer gestiones y por lo tanto ellos se fueron a darse la gran vida. Edwin Gavidia Olivera se ha pronunciado en redes sociales solamente y hoy vamos a leer lo que él ha dicho, ¿no? Con ese bajo nivel profesional que ha demostrado. Pero nuestros reporteros ubicaron hoy a la jefa de personal de la DISA y esto fue lo que dijo. Bueno, no somos ni la primera ni la única institución, ni la primera ni la última vez que se va a realizar. De esta manera, la abogada Griselda Díaz Castillo, jefa de Recursos Humanos de la DISA Jaén, justificó el cierre de la institución durante toda la tarde del último martes para acudir a una discoteca. Se ha recuperado, le joven. ¿Pero desde qué hora se cerró la puerta de la institución? Desde las 2:30. ¿2:30 de la tarde? No, claro. Es decir, toda la tarde no se atendió. Joven, ya se dispuso ya. Todas las instituciones cierran, celebran. Dígame usted dónde está la falta. La funcionaria admitió que se dejó de atender y que acudieron a la discoteca para celebrar el Día del Trabajador por adelantado. De verdad no tenemos nada vergonzoso. No creo que cuando las personas hacemos algo honesto, no haya satisfacción de coordinación con todos los trabajadores. No creo que vea crimen, corrupción o faltas. Hay cosas más relevantes, más importantes. ¿Minimiza esto para usted? No minimizo, sino que nadie se está insatisfecho, ¿no? O nadie se ha venido a quejarse, como tú dices. ¿No es una falta administrativa? En todo caso, quéjense. Dejaron de atender al pueblo, ¿no? ¿Por qué se ha dejado de atender? Dime tú, o sea, ¿qué falta se ha cometido? Dejaron de atender a la población en pleno horario de trabajo, ¿no? ¿O no es así? Joven, es recuperable. En todo momento, Griselda Díaz intentó minimizar este escándalo, aduciendo que las horas perdidas serán recuperadas. Bueno, no somos ni la primera ni la única institución, ni la primera ni la última vez que se va a realizar. Van a continuar realizando fiestas en horario de trabajo, acudiendo a discotecas. Bueno, si tú lo estás poniendo así, yo no estoy diciendo eso. No somos ni la primera ni la última institución que ha tomado un día, un mediodía, de repente. Algún personal, pero es recuperable. Yo no sé dónde está el delito, actos de corrupción, ¿no? Yo no sé, o sea, ¿qué califican ustedes actos de corrupción? Yo quiero que vengan las personas con sus escritos, ¿no?
con sus requerimientos, joven, ¿no? Y venga y nosotros los atendemos con muchas facilidades, que ningún acto, o sea, se ha dejado de informar. Ningún momento se dejó de informar, hasta ahorita estoy acá y estoy atendiendo muy correctamente y nadie se ha venido, oye, me han dejado de atender ayer, el martes en la tarde. Para la funcionaria del director Edwin Gaviria, el dejar de trabajar mediodía y acudir a una discoteca no corresponde a ninguna falta administrativa. Bueno, no lo veo vergonzoso asistir a una discoteca. Es un centro, ¿no?, que hemos almorzado. Luces, espectáculos de mal vivir o algo que lo vean ustedes, no ha sido. Es una discoteca. Igual que cualquier establecimiento. No podemos calificar de malo o bueno, Dios mío. Dejaron de atender al pueblo, a la población, para acudir a una discoteca, a libar licor. La institución ha estado abierta. ¿Ha habido atención? Sí o sí. ¿Quiénes atendieron? ¿Ya? ¿Qué trabajadores han atendido? En todo caso, pide reporte. ¿Pero usted es la jefe personal? Sí, oye, yo en todo caso tengo que revisar, no está despedido para ustedes, para atenderles sus necesidades. Sí. Mira, yo en particular fui a almorzar y me retiré. En todo caso, ustedes tienen las grabaciones para que constate, ¿no? ¿Fue una orden del director? Una orden conjunta. Una orden conjunta del equipo de gestión. Como se recuerda, el acto bochornoso fue protagonizado la tarde del pasado martes. Fue el mismo director de la DISA, Edwin Gaviria Olivera, quien llevó a sus funcionarios y la mayor parte de trabajadores a esta discoteca para disfrutar de comida, baile y alcohol en pleno horario de trabajo. Bueno, la jefa de personal de la DISA prácticamente ha desmentido todo lo que ha mencionado su director, su jefe. Pero luego trata de acomodar las cosas y entra en graves contradicciones. Un funcionario, cuando miente, es clarísimo. Y aquí, claro, la jefa de recursos humanos seguramente recibe órdenes. Y si recibe órdenes, pues lamentablemente ella se ve involucrada a la fuerza en estas situaciones. Primero dice: no, todos fuimos a las 2:30 de la tarde. Luego dice: no, se atendió. Entonces, si ella misma es la que está hablando, ¿a quién le creemos? Si a las 2:30 de la tarde, como dice la jefe personal, salieron de la DISA, en todo caso se supone que esa hora han hecho deporte, esa hora han ido a almorzar. Bueno, después de hacer deporte, al almuerzo será 4:05 de la tarde y luego la fiesta. ¿Cómo es que Edwin Gaviria Olivera, el director de la DISA, se publica o publica fotografías a las 2:47, es decir, 17 minutos después de la hora que fija la jefe personal, y dice lo siguiente: feliz día del trabajador, celebrando magno día con nuestros trabajadores, con actividades deportivas y un compartir especial, salud unida, clasista y combativa, con DISA Jaén. Es el mensaje que ustedes lo tienen ahí en la pantalla, publicado por el mismo médico, director de la DISA, Edwin Gaviria Olivera. Y claro, ahí están las fotografías que se publican del deporte que hicieron, ¿no? O sea, si publican a las 2:47, se supone que el deporte fue antes, ¿verdad? Fue antes de esa publicación, porque ya luego Edwin Gaviria acude con uniforme de deportes al local de la discoteca y allí, como vamos a ver algunas fotografías que nos pueda presentar René del mismo archivo, hay fotografías que usted va a observar que la mayoría de trabajadores están con ropa deportiva y ahí está Edwin Gaviria Olivera y está con cervecita en la mesa, ¿verdad? Vamos a seguir viendo otras fotografías que el mismo médico Gaviria ha presentado. Con cervecita en la mesa, con sus trabajadores que habían salido de la DISA uniformados y él ya había participado antes de su deporte, ¿no? Con sus trabajadores, con algunos que han estado en el evento deportivo, actividades deportivas. Bueno, ahí están. Incluso enfermeras del hospital, por lo que se conoce, serían de su entorno familiar,
dejaron de trabajar en el hospital y han ido al almuerzo. Bueno, eso lo veremos luego. Pero ahí está. Entonces, Edwin Gaviria Olivera está ahí en ese horario y continuó así porque cuando nuestras cámaras llegan al local de la discoteca, él seguía con ese uniforme. En ningún momento se fue a su casa, se cambió, asistió a la DISA a atender y luego se fue a la fiesta, a la jarana. Definitivamente nada de eso ha ocurrido. Es el sentido común. Sin embargo, él dice que no fue así. Ahí tenemos las imágenes. Está con la misma vestimenta deportiva que utilizó para su actividad deportiva en horas de la mañana, según la fuente de la DISA. Habrían salido a las 11 de la mañana a hacer su deporte y luego para que puedan estar a la 1 de la tarde en el almuerzo, ¿verdad? Y así son las cosas. Entonces, Edwin Gaviria Olivera, cuando se ve descubierto por nuestras cámaras tras la información de la población que veía que se repetía en la DISA un acto similar, que incluso algunos trabajadores de la DISA le han dicho: no señor, nosotros no vamos a ir a su fiesta, porque evidentemente la mayoría sabe que estas fiestas son perjudiciales, por un lado, para la población usuaria. La jefe de personal puede decir: no hemos cometido ningún delito. Tal vez delito no, pero eso lo verá la ley seguramente. Sin embargo, señores, esta acción de cerrar la DISA, de abandonar sus puestos de trabajo para ir a tomar cerveza, es una falta que considero grave, gravísima, porque ese día 30 de abril no era el día del trabajo. El día del trabajo es el primero de mayo. Por lo tanto, por más director que sea Edwin Gaviria, pues tal vez él cree que es su chácara, pero no es así. En su chácara puede hacer lo que quiera, pero en la DISA mínimamente tiene que respetar al pueblo que le da de comer con su sueldo mensual y por supuesto los trabajadores de igual modo. Respeto al pueblo, señores, respeto a la gente que les eligió, respeto a la gente que les da su sueldo mensual. Entonces, si ustedes cierran la DISA de un momento para el otro, sin avisar, y la gente que va a hacer sus trámites, ¿dónde queda? ¿Cuál es el respeto que hay para ellos? ¿No? Tienen que esperar que ustedes celebren, se jaraneen, y recién después, cuando les dé la gana, van a acudir a atender a la gente. No, señores, están completamente equivocados. Y eso, al que le cae el guante y que se lo enchante, pues lamentablemente, el que se molesta, que se moleste. Pero aquí tenemos que decir las cosas clarísimas, las cosas muy claras. Entonces, estos señores, evidentemente, invitados por el director de la DISA, porque aquí es la cabeza el que tiene que responder. Los trabajadores, pues seguramente ellos invitados, con orden del director, que es el máximo jefe, pues van a ir, porque tienen ahí la licencia para hacerlo. Entonces, aquí es el director de la DISA quien, según dicen, es jaranero ya por, digamos, muy conocido en ese ámbito, pues les dijo: vamos allá a la discoteca, a la cerveza, al agasajo, ¿no? Nada hubiese pasado si esto lo hacían al día siguiente, el primero de mayo, se reunían y celebraban y tomaban y hacían lo que ellos le ven en gana. Pero no, dejaron la DISA abandonada y esa sí es una falta grave, señor. Que el gobierno regional, por ser de Acción Popular, encubra esto, que el director regional encubra estas cosas y lo pase por alto, pues seguramente pueden pasarlo por alto, porque son del mismo partido. Y entonces pueden decir: está bien, Edwin Gaviria, sigue haciendo tus fiestas cuando tú quieras, por el día del enfermero, por el día del administrativo, por el día del médico. Deja, abandona la DISA y ve a celebrar tu mediodía. ¿Qué importa a la gente que vaya a hacer sus gestiones? El cuento de que es recuperable, pues ya no se lo cree nadie, porque el cuento de que es recuperable ya lo vienen manejando desde hace muchísimo tiempo. Y lamentablemente, con esto, lo que hace Edwin Gaviria Olivera, médico y axiopopulista, es simple y llanamente tirar al tacho de la basura los principios de su partido, Acción Popular, y lógicamente
hacer quedar muy mal a su partido, a quien le ha dado la confianza para hacer cosas buenas, para hacer cosas importantes. Probablemente esté haciendo cosas buenas, pero con este tipo de acciones, lamentablemente, creo que el orgullo o el cargo le quedó demasiado pequeño, y él cree que está pues en lo más alto y está autorizado para hacer lo que le viene en gana. Cosas que definitivamente ante la población, ante el pueblo soberano, señor Edwin Gaviria, usted lo que está haciendo es simplemente hacer quedar mal a su institución y hacer quedar mal a sus trabajadores, que seguramente ellos hubiesen trabajado normal y al día siguiente podían celebrar todo el día esa fecha tan importante, el Día del Trabajo. Entonces, eso es lo primero. Ahora, después que nosotros publicamos el día 30 de abril esas imágenes, Edwin Gaviria Olivera se lanza, lógicamente, contra este programa. Vamos a ver el Facebook. En su página de Facebook, Edwin Gaviria Olivera lanza su ataque contra El Espectador. Y vean ustedes la versión paupérrima, la versión miserable del director Edwin Gaviria Olivera. Si es un médico y si es un especialista y si ha estudiado tantos años, pues imagínese su forma de responder como funcionario de Acción Popular, digamos, deja mucho que decir. Lamentablemente, o sea, esta respuesta lo hace cualquier vago de la calle, un delincuente, un asaltante, pues esos que están acostumbrados a hablar cosas que no corresponden. Pero de un director de la DISA, de un funcionario de alto nivel, como se hace llamar, definitivamente deja mucho que decir. A nosotros no nos incomoda que nos diga tal y cual cosa, porque tenemos 19 años en el trabajo y por lo tanto en absoluto podemos dejar de leer lo que dice el director de la ISA. Y esto es lo que manifiesta. Mensaje al programa El Especulador, 30 de abril, 11 de la noche. Mensaje de Edwin Gaviria Olivera. Seguramente estaba embriagado, probablemente esa sea su justificación, ¿no? Pero ya, en fin, eso es lo que dice. Mensaje al programa El Especulador. Todos los enemigos de este programa y todos los corruptos, los sinvergüenzas, los inmorales, siempre nos han dicho El Especulador, ¿no? Hasta cuando les conviene. Y cuando les conviene, ahí sí llegan. Llegan, como se dice criollamente, con el rabo entre las piernas, a pedir un espacio, a decir, bueno, mira, qué buen programa. Bueno, sigamos. Hoy observé en su programa su nota informativa donde habla muy mal de mi persona y de los trabajadores de la DISA Jaén. Pero no coloca, bueno, pero debe decir paro, dice ahí, seguro embriagado, no escribió bien, pero no coloca la hora en que ha tomado los videos su informante payaso, aprendiz de periodista, que sin permiso alguno tratará de incursionar en una reunión privada por el Día del Trabajador. Vean ustedes la reducida capacidad de poder enfrentar un tema de carácter público, porque este no era una reunión privada, señor Edwin Gaviria Olivera. Usted es un funcionario público y por lo tanto su comportamiento tiene que ser, tanto en la DISA como fuera de la DISA, como tal, como funcionario, con ética, ¿verdad? Y lógicamente con respeto a la población. Sin embargo, nada de eso ha hecho, ¿no? Entonces, habla incoherencias. Bueno, dice que deberíamos pedir permiso para filmarlos bailando. Los reporteros han estado en la puerta y de la puerta han obtenido las evidencias de su baile, de su fiesta en la discoteca. Una reunión privada, dice él, cuando todos los trabajadores que fueron a la fiesta estaban con uniforme de la institución. Ese uniforme que lo pagamos todos los ciudadanos, ese uniforme que con la plata de los ciudadanos, pues se otorgan, creo que anualmente, ¿verdad? Dice, nosotros hemos estado reunidos disfrutando de un compartir por tan magno día. O sea, el primero de mayo sí es un día importante, memorable, pero el 30 de abril no, señor.
desde las 5 de la tarde, dice, 5 p.m., ojo, 5 p.m., ¿qué dice su jefe personal? Desde las 2:30 de la tarde. ¿Y qué dicen otras fuentes de la DISA? Desde las 11 de la mañana que salieron a hacer su deporte. ¿Se dan cuenta? La primera mentira grande del director de la DISA. Imagínense, mentira grande, porque en todo caso debieron ponerse de acuerdo con su jefe personal para que digan que a las 5 de la tarde han salido a su celebración. Dice, fuera de la hora de labores. Fuera de la hora de labores. Claro, de 5 de la tarde adelante ya no es hora de labores. Pero su jefe personal ha dicho hoy que desde las 2:30 de la tarde ya salieron. Y nosotros además hemos corroborado todo eso y hay testigos que desenmascaran la mentira de Edwin Gavidia Olivera, director de la DISA. Así que un director mentiroso, imagínese hasta dónde podemos llegar. Dice además, sí es cierto que los trabajadores almorzaron temprano, volvieron a sus labores y regresaron a la reunión a celebrar. Otra gran mentira, porque si los trabajadores se fueron a almorzar, retornaron a la DISA, luego salieron a las 5 de la tarde, lo mínimo que el trabajador hace es cambiarse de vestimenta y no ir con uniforme de trabajo, ¿verdad? Lo mínimo para no dejar, digamos, otra impresión. Mentira de Edwin Gavidia Olivera. ¿Qué más dice su mensaje? No veo nada de malo en ello. También jugamos fútbol de 1 a 2 de la tarde. También jugamos fútbol de 1 a 2 de la tarde. ¿Qué quiere decir Edwin Gavidia Olivera? Que jugó de 1 a 2 de la tarde, ¿no? Y luego se fue a su despacho, atendió al público y a las 5 de la tarde regresó, según él, a la fiesta. Cosa que es totalmente mentira. Porque Edwin Gavidia no ha ido a la DISA. Revisando todas las cámaras de seguridad que hay en la zona. En uniforme deportivo a atender. Bueno, aunque parece que su desfachatez puede llegar al extremo, quién sabe, ¿no? Pero creo que sería gravísimo que con uniforme deportivo vaya a atender al público en la DISA. Pero en fin, es otra mentira de Edwin Gavidia. Dice más adelante, personas como usted, señor especulador, desinforman a la población y por hacer noticia lanzan improperios a cualquier institución. No son improperios, señor, son verdades, aunque le duela. Además, que sepamos los pobladores, usted es un informal. Para que usted sepa, este canal no es informal. Ingrese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el canal está legalmente constituido en el ministerio. Para que usted sepa. Además dice, no tiene título académico de periodista. Otra bajeza más. Oiga, señor, ¿usted no ha leído la Constitución? Ahora, yo puedo tener o no tener título. Señor, hay muchos en el Perú que, sin tener título profesional, ejercen la labor del periodismo. Usted, siendo médico, y si tiene vocación por hacer periodismo, lo puede ejercer. No le impide la Constitución. Eso lo sabe usted. Lo que lamentablemente, pues, vemos que la ignorancia es tan grande y es extrema en este director de la DISA. Dice, es un engendro de la mente retorcida de un grupo político fracasado. Y yo le doy énfasis, como usted quiere decirlo, ¿no? En su borrachera probablemente escribió esto. Un aborto de lo que pudo ser un gran partido. La escoria de la sociedad por sus expresiones dañando la imagen de funcionarios y trabajadores. Es decir, hablar la verdad para esta gente inmoral es difamarlos, es dañar su imagen. Bueno, pues, ¿qué se puede esperar más de Edwin Gavidia, no? Con la forma de expresarse. Dice, investigue adecuadamente y después opine, pero a su corto entender no se le puede exigir mucho. Pido a todos aquellos que colaboramos para que este programa continúe, no hacerlo. Hace un pedido, una exclamación grande, Edwin Gavidia Olivera, dice, a todos aquellos que colaboramos para que este programa continúe. Y hoy,
en otro de sus comentarios mencionó de que tenía publicidad en este canal. Su jefe de imagen institucional de la DISA ha llegado a este canal y tenemos las imágenes de seguridad, de las cámaras de seguridad que nosotros, por supuesto, tenemos en nuestro canal, a pedir que se difunda sus spots del dengue, del Zika en este canal. Señor, si usted, médico Gabriel Olivera, cree que por poner publicidad en este canal ya va a comprar la línea periodística o va a tener, digamos, el apoyo para este tipo de actos inmorales que comete, no, señor, está completamente equivocado. Además que la línea periodística de este canal no se vende, eso no es negociable en absoluto, de manera que debería aprender un poquito más. La publicidad es un tema y la parte periodística de este canal es una línea independiente. Sea quien sea, caiga quien caiga y duela quien le duela, lo lamento. Por eso le dijimos a don Edwin Gavillo Olivera, si usted cree que por poner publicidad de la DISA aquí en este canal, unos avisos que ha contratado su jefe de imagen, pues retírelo. Y si él no lo retira, nosotros lo hemos retirado para que no esté, digamos, hablando que colabora con este canal. Señor, nosotros no necesitamos colaboración, señor Gavidia. No necesitamos vivir de limosnas. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Vivimos del trabajo digno que se hace en este canal. Si usted no lo sabía, aunque usted lo sabe, solo que se hace, digamos, ahora, que ya le duele, que toquemos, que le investiguemos, pues claro, está ardido, está dolido. ¿Cree que porque es funcionario de la DISA ya todos le van a hacer aplausos? No, señor, que le hagan aplausos a su entorno por las barrabasadas que comete, ¿no? Por los actos que comete y que lamentablemente usted debe responder por eso. Aquí no tocamos temas de su familia, temas claros, contundentes, de fondo, que usted evidentemente debe dar la cara si es que tiene un argumento válido para hacerlo. Además, dice este señor que invoca a aquellos que colaboran, o sea, al resto de publicidad, de empresas, que no publiciten en este canal. Entonces esa gente se reirán, ¿no?, de este médico que está haciendo pedidos que nadie le va a hacer caso, definitivamente. Dice además, colegas médicos y público en general, la única forma de acabar con estos programas chicha, porque en eso se ha convertido, es no publicitar allí. ¡Ah, caramba! A sus colegas médicos, a los médicos que tienen sus clínicas, sus consultorios, que hacen publicidad en este canal, les invoca para que no paguen publicidad, sin saber el que estos médicos publicitan anualmente en este canal, en este medio de comunicación. Así que estos médicos, sus colegas, deben sentir vergüenza ajena ahora de tener un director de la DISA tan, digamos, ignorante de las cosas, un director de la DISA que seguramente, pues, a los médicos especialistas, a los verdaderos profesionales, les debe dar vergüenza tener este tipo de representantes. Además, en la parte final dice, Sancho le decía al Quijote, señor, ¿por qué los perros ladran? Y Quijote le respondía, es señal que estamos avanzando. Entonces, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se araña? ¿Por qué se molesta? Si usted tiene bien claro lo que Sancho le decía a Quijote, no se arañe, no se moleste, no se incomode, no hable cosas que no tienen coherencia, señor director de la DISA, médico Gavidia Olivera. Sea más coherente en sus expresiones. Por eso decimos que son miserables, porque una cosa dice algo y luego se contradice. Pues aquel que no tiene nada que esconder, pues definitivamente no tiene por qué tener miedo. ¿Por qué tener miedo, señor Edwin Gavidia Olivera? Ya en la parte final, Edwin Gavidia Olivera, en su testamento, seguramente que lo hizo pues en copas, porque ese día estuvo en la discoteca celebrando a lo grande, dice al final ya como que le pasó los tragos, dice, amigo espectador, o sea, primero nos dice especulador hacia líneas más arriba, y luego dice, amigo espectador, cuando un perro ladra,
Un león jamás voltea la mirada para observarlo. Inteligente el director de Leisa al final, ¿no? Muy inteligente. Claro, porque si él tiene esa convicción de estas frases, oiga, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué tener que insultar? ¿Por qué tener que preocuparse o ponerse a la defensiva? ¿Por qué tener que armar su fuerza de choque para atacar al espectador? ¿Por qué exclamar al público y a los médicos, sus amigos, que no pongan publicidad en este canal? ¿Por qué decirle, oiga, por qué, si usted está convencido de lo que dice? Solo que son mentiras. O sea, sus mentiras, su acto cobarde, le hace llegar a esos extremos. Definitivamente, definitivamente. La jefa de personal ha dicho hoy que fue acuerdo de todos, o sea, de todos los trabajadores y del equipo de gestión con el director de Alaviza, para cerrar las puertas de la institución e ir a celebrar el Día del Trabajador el 30 de abril, dejando de atender a la población. ¿Qué dice el abogado José Millón Herreque? Veamos. En la administración pública, el funcionario servidor público está sujeto al cumplimiento de un horario preestablecido, es decir, sus 8 horas diarias, 48 horas semanales. Haber cerrado las puertas o haber suspendido las labores por más de 2-3 horas resulta correcto en la medida que el director, el funcionario, el gerente haya tenido que emitir una resolución o algún acto administrativo o acto de administración dando cuenta de la suspensión de las labores en días laborables, pero esa suspensión en esa resolución, en ese acto administrativo o acto de administración, tendrían que especificarse que las horas de suspensión van a ser recuperables los días posteriores. Pero ese acto administrativo tiene que abarcar a todos los trabajadores. No solo puede emitir un acto administrativo para trabajadores de un área, de un sector, y no hacer lo mismo para el resto de trabajadores de otro área o de otro sector. La administración pública en estos tiempos es tan delicado que si se quería celebrar el Día del Trabajador, ha tenido que hacerlo fuera del horario del despacho, o si lo hacía dentro del horario, el director, el gerente o el funcionario público estaba en la obligación de emitir una resolución suspendiendo las labores con cargo a regularizar en los días posteriores durante el mes. Lo correcto aquí es cómo es que el director tenga que responder por la suspensión de estas labores a través de un documento. De no haberlo hecho eso, pues estaríamos frente a un comportamiento de falta administrativa. Si esto ha sido una decisión de todos los funcionarios públicos con conocimiento del gobierno regional, o es una decisión que ha venido a través de documentos de la dirección regional o del Ministerio de Salud, en buena cuenta, el Día del Trabajo se celebra en los términos que nos permite las condiciones sociales. Por ejemplo, ir a una discoteca, ir a un restaurante, pero eso fuera del despacho, o si es dentro de la hora del despacho, con cargo a regularizar. Si no se ha hecho con documento la suspensión de estas labores, ya estaríamos afectando la moral, ya estaríamos afectando el principio de la idoneidad que exige la ley 27.815. El funcionario público debe comportarse dentro del ejercicio de sus funciones en el cumplimiento de la ley, de los reglamentos, de las normas. Si esto se ha trastocado, de seguro se ha cometido una falta administrativa que merece que el órgano de control interno de cada institución
tenga que tomar cartas en el asunto y disponer que después de evaluado este comportamiento procede o no procede un procedimiento administrativo. Efectivamente, el órgano de control interno de la DISA tiene que pronunciarse también. Creo que ahí el señor Bustamante León ha actuado en el caso anterior del nombramiento ilegal de la hermana del gerente subregional con bastante imparcialidad. Y estoy seguro que esta vez también hará lo mismo. Porque si esto se permite, señores, pues mañana celebran el Día del Amigo y estos señores dejan de trabajar y se van también a hacer lo mismo. Ahora, Edwin Gavidio Olivera dice que sus trabajadores y él se fueron a las 5 de a celebrar, ¿verdad? Sin embargo, a las 2:47 del día del 30 de abril, él publicó ya las fotos que sus trabajadores estaban ahí, en la discoteca. Su jefa de personal dice en un primer momento que desde las 2:30 de la tarde han acordado ir a celebrar el Día del Trabajador. Luego trata de acomodar y dice, no, hemos ido más tarde. En fin, se contradice. Pero hay testigos visibles y gente seria, personas conocidas. Por ejemplo, el ex dirigente del SUTEP Jaén, el profesor Julio Tenorio Durán. Él incluso se ha pronunciado ya en Facebook también, indicando que ha sido afectado por estos señores y su fiesta el 30 de abril. Profesor Julio Tenorio, lo tenemos en la línea telefónica. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan, y buenas noches a todos los televidentes que a diario siguen tu prestigioso programa. A ver, queremos que usted le diga al público en general lo que también, en cortas palabras, lo ha manifestado su malestar en el Facebook tras la publicación de estos hechos ocurridos en la DISA. Usted es docente de profesión, entiendo que ese día llegó seguramente con las horas ajustadas y se fue a la DISA a hacer una gestión. A ver, infórmenos lo que ha sucedido. Sí, así es. Bueno, en principio expresar mi solidaridad a esta persona por las expresiones ofensivas que por las redes sociales viene diciendo el director de la DISA. Lamentar que un alto funcionario se exprese de esta manera, encima hoy pretenda encubrir una falta como los que han cometido. Bien, en principio el día martes, venido de mi institución educativa, llegado a las 4 de la tarde a la DISA a presentar una solicitud, sin embargo las puertas estaban cerradas. Le consulté al vigilante, le dije que porque no hay atención, me dice, están celebrando el Día del Trabajo. Bueno, le dije, el feriado es mañana miércoles primero, le dije, ¿no? Sonrió y me dijo, bueno, lo han adelantado. Entonces, es lamentable que el director de la DISA esté intentando tergiversar o cambiar información, ¿no? Considero que en lugar de estar tergiversando eso, se debería proceder al descuento correspondiente. Quien no trabaja en sus horas completas, pues tiene que descontarse, ¿no? No estar buscando culpables, ni mucho menos mentir a la población. Efectivamente, y este cerrar las puertas en horario de trabajo, en horas laborables, perjudicando a la población, definitivamente también es un daño para ustedes, quienes vienen seguramente con un objetivo de ser atendidos ese día. Ahora, usted no fue atendido el día martes, tuvo que quedarse para hoy, recién presentar su documento seguramente. Así es, el día de hoy he presentado la solicitud, estamos solicitando un botiquín para la institución educativa, el día de hoy ha sido porque ayer claro sí feriado, ¿no? Pero lamentable que en la DISA, pues el día anterior al feriado, han suspendido sus labores. Considero también que, bueno, este año que denominado de la lucha contra la corrupción, se debería actuar como corresponde, ¿no? Y de acuerdo a ley. Ganar sin trabajar también es corrupción, avalar ese tipo de accionar de los trabajadores. No corresponde a un alto funcionario, no debería estar avalando esto, sino bien proceder de acuerdo a ley. Efectivamente, además es una burla a la población, porque en ningún momento informaron con anticipación que el día martes, a partir del mediodía, iban a cerrar la DISA. Entonces, ya comunicados es otra cosa, ¿verdad? Claro, definitivamente, sobre todo para la ciudadanía del campo que, bueno, invierte su dinero para trasladarse a la ciudad y encontrar las puertas cerradas de la institución pública,
es lamentable, sabiendo que, bueno, el feriado era el día miércoles primero, no un día antes. Exacto. Entonces, yo creo que debería, el director de la lista no debería ahogarse un vaso de agua y proceder como corresponde, ¿no? No estar avalando, ni mucho menos promoviendo ese tipo de faltas en sus trabajadores. No debería actuar de esa manera. Creo que están empezando una gestión y deberían proceder de la mejor manera y dar un mejor servicio a la ciudadanía. Claro, y una mejor imagen además, porque sinceramente estos actos que, según su jefa de personal, lo ha decidido el director y su equipo de gestión, pues obviamente ellos jamás van a querer corregirlo. Aquí los que tienen que corregir es el órgano superior. Si el órgano superior, con Mesías Guevara, gobernador regional, y el director de la Dirección Regional de Salud, se ponen en su sitio y no encubren estos casos, se tiene que sancionar la falta, aparte de descontar el monto que corresponde a las horas no trabajadas. Usted, creo que en ese aspecto también conoce parte del procedimiento en estas situaciones. Y a buena hora, profesor Tenorio Durán, que usted haya encontrado este hecho y ahora nos dé un testimonio real, como para que esos señores no digan, a ver, ¿quién se quejó? ¿Quién vino? ¿Quién estuvo aquí? Como dice la jefa de personal, ¿no? Entonces, yo le agradezco por esta comunicación y por darnos su testimonio respecto a la afectación, a lo afectado que se ha sentido al acudir a la DISA, pagar movilidad, luego para regresar hay que pagar movilidad también, y obviamente estos señores les dio la gana de ir a festejar en una discoteca a tomar cerveza sin importarles la gente. Muchas gracias, profesor Tenorio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, fue el profesor Julio Tenorio Durán, un conocido docente de la ciudad de Jaén, quien ha sido uno de los afectados en este tema. Por eso incidimos, señores, en reiterar este tema. Y es que si esta vez Mesías Guevara y el director regional de salud encubren estas cosas, o la OSI encubre este tema, pues definitivamente estoy seguro que la próxima semana van a hacer lo mismo, porque no le va a pasar nada ni al director, ni a los funcionarios, ni a los trabajadores que están en esta situación. Las leyes son claras y el doctor José Millón Herreque lo ha explicado clarísimo. Probablemente mañana, hoy mismo, Gavidia Olivera esté ordenando a su asesor legal que haga un documento para justificar con fecha atrasada y justificar que ese día sí hubo un documento a raíz de lo que dice el doctor Millones. Bueno, ustedes saben que la gente que no tiene escrúpulos puede hacer cualquier cosa para justificarlo, y así lo han hecho. El consejero regional Winkler Delgado Montesa ha señalado que van a pedir explicación sobre este tema en el gobierno regional. Él ha asistido normal a su horario de oficina, pero sin embargo él me decía que ciertamente en horas de la tarde no atendieron. Entonces, en primer lugar vamos a tener que pedirle con qué documento, bajo qué argumentos decidieron cerrar el servicio el día laborable, que ha sido todavía el 30 de abril. De todas maneras, yo creo que alegremente no podemos cortar las labores del día, el servicio que se debe brindar a la población. Para eso estamos, por eso nos llamamos servidores públicos, para eso nos pagan, ¿no? Yo también soy un servidor público, estoy para donde la población me llama, tengo que irme, aún incluso en feriados, ¿no? Tenemos que estar allí para buscar darle solución y darle un servicio de calidad a nuestros conciudadanos. Esto yo creo que vamos a tener que conversarle y pedirle también, en todo caso, digamos, si se quiere decir alguna explicación y también el cuidado que se debe tener, porque, vuelvo a expresar, no porque se trate de un día festivo el día siguiente vamos a tener que necesariamente celebrarlo, entre comillas, ¿no? Yo creo que la celebración se puede hacer cualquier día, eso no incumbe. Hoy justamente es el día feriado, entonces aquí vamos a tener que conversar también con el gerente subregional y, por supuesto, también de paso con el director regional de salud, a quien estamos también pidiendo que se presente en la sesión de consejo ordinaria del día 3 de mayo, a fin de que se esclarezca también respecto a lo que ya veníamos observando sobre los concursos CAS que pretenderían hacerlo en la ciudad.
ciudad de Cajamarca. Entonces hay varias cosas que se tienen que explicar en el tema de salud, cosas pendientes todavía que vamos a exigir que se tenga que poner orden en este sector y en todos los sectores más que corresponda respecto al gobierno regional. ¿Se compromete usted con el pueblo de Jaén poner en agenda ese tema en el Consejo Regional? Bueno, yo voy a pedirlo, obviamente, lo voy a citar de aquí al mismo gerente, al mismo director de salud, al mismo doctor Gaviria. Vamos a tener que pedirle posterior a la sesión de consejo que vamos a tener el 3 de mayo, nos vamos a tener que reunir para a fin de que se esclarezca y también pongan, digamos, en este caso el orden, ¿no? Y si se tiene que, digamos, corregir y pedir alguna disciplina por los órganos competentes, yo creo que se debe aplicar. Aquí no hay por qué ni tolerar ni pasar por alto algo que no se debe volver a repetir. Yo creo que incluso hace un año, dos años atrás, ocurrió algo similar, ¿no? En una fecha de diciembre, creo que cerraron, si no me equivoco, todo el día. Entonces, yo creo que no estamos para eso. El funcionario público, vuelvo a repetir, estamos para brindar el servicio como debe ser, de calidad y durante las horas que obviamente estamos obligados, porque por eso nos pagan, a darle el servicio a la población. Estamos en el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Este caso no debe quedar impune. Probablemente, decía hace momento, que la gestión que pertenece a Acción Popular trate de encubrirlo. Algunos seguramente estarán de acuerdo con eso, pero estoy casi seguro que la mayoría de gente digna que integran Acción Popular, incluso funcionarios, no están de acuerdo con esta situación. Definitivamente. Y son casos acumulables. O sea, en la DISA, desde que Edwin Gaviria Olivera ingresó, no es la primera vez. Está con varias cosas en su encima, cometidos por él. El nombramiento ilegal de la hermana del gerente subregional, el acomodo, ¿verdad? Que hoy, pese a sus cóleras y sus rabias, tuvo que aceptar y dar un paso atrás y prácticamente anular ese proceso, anular ese nombramiento, que lo hizo con fecha 1 de enero, cuando él, el 1 de enero, no estuvo de director. Pero ya lo hizo y ahora lo que hizo con la mano lo borró con el codo. Y ni siquiera se ha dignado decirle a la gente: señores, disculpen, me equivoqué, me hicieron errar, cometí este hecho, que al final le tiene que costar definitivamente. Si es que se lucha contra la corrupción y la impunidad, se tiene que llevar a Edwin Gaviria Olivera a los tribunales, en el ámbito de la justicia y en el ámbito administrativo. Porque si luchamos contra la corrupción, tiene que ser así. De lo contrario, estos van a hacer lo que les viene en gana. Ya vino también con otro antecedente, el acomodo de la esposa del regidor Villón en la DISA. ¿Qué pasó? Se puso al descubierto y dio un paso atrás, y el mismo regidor también hizo que la esposa ya no siga trabajando en la DISA, porque lógicamente ambos son de Acción Popular. De pronto la esposa del regidor no tenía una carrera afín al sector salud para trabajar en la lucha contra el dengue. Por lo que dijeron en ese momento, o se sabía, el mismo regidor lo dijo, ni a estudios de administración. Entonces, para trabajar en la lucha contra el dengue, se necesita personal, al menos, con una mínima formación en temas de salud. Un técnico en enfermería, un técnico en laboratorio, en fin, que podrían ser, son los más adecuados. Entonces, retrocedieron. Ahora este caso, donde en vez de que el médico Gaviria salga a decirle a la población: sí, señores, hemos ido a celebrar, con argumentos válidos, tal vez hasta pidiéndole disculpas a tanta gente como el profesor Tenorio, que se fue a la DISA y no fue atendido. Y no fue atendido no porque hubo un caso de extrema, digamos, importancia y de fuerza mayor, sino que no fue atendido porque al médico Gaviria, sus funcionarios y un grupo de trabajadores, no todos, un grupo de trabajadores, se les antojó celebrar el 30 de abril, el Día del Trabajador, y se fueron a la discoteca a darse la gran vida con cerveza incluida. Entonces, un médico profesional a carta cabal, un ciudadano de esta tierra,
saldría a pedirle disculpas a su gente, no a nosotros, porque nosotros en realidad ese tipo de actos ligados a inmoralidad definitivamente que lo vamos a rechazar de todo punto de vista, al igual que mucha gente que seguramente se sienten indignados que con nuestra plata estos señores, dejando de atender en el sector público por lo que se les paga un sueldo mensual, pues vayan a hacer otras cosas. Entonces la población merece respeto, la gente de su partido merece respeto. Entonces lo mínimo es decir, bueno, vamos a tomar acciones correctivas y esto ya no volverá a suceder. Pero no, al contrario, más bravuconazo el director, definitivamente, insultando, utilizando palabras de un vago de la calle, utilizando términos que definitivamente uno dirá, este señor, ¿qué le pasó? ¿Le dieron un título así por así? ¿No estudió? ¿No se formó? ¿No tiene educación? Si él dice que tiene gran educación, pues mínimamente su conducta, su comportamiento debe ser a la altura de las circunstancias para demostrar que Mesías Guevara, gobernador regional, y su director regional de salud han nombrado, han designado, aunque a dedo, pero a un cuadro importante del partido, a un cuadro que va a sacar adelante la institución. Pero nada de eso está ocurriendo. Más aparte de ello, resulta que Edwin Gavillo Olivera tiene un proceso judicial que seguramente lo tiene atormentado por haber falsificado supuestamente certificados dando por muertos a algunas personas, y que esas personas que Edwin Gavillo Olivera certificó que estaban muertos actualmente viven en Cutervo. Pero de eso hablaremos en otro momento. La hora nos indica que tenemos que ir a la pausa y retornamos con más. Jaén, un lugar hermoso que se convertirá en un lugar maravilloso. Hoy te proponemos conocer un destino que puede ser tu destino. Te presentamos Cristal Valle, la nueva Jaén. Un innovador proyecto inmobiliario donde disfrutarás de una exclusiva vida náutica junto a la playa de aguas cristalinas, que nuestro propósito es generar desarrollo en toda la región y brindar grandes oportunidades a muchísimas personas. Construye Rocas, grupo constructor e inmobiliario. Nuevo centro médico en Jaén, de diagnóstico por imágenes y análisis clínicos Mi Doctor. Atendemos ecografías de todo tipo con equipos de última generación en 4D y 5D, con médicos especialistas en imágenes entrenados en los mejores hospitales de la ciudad de Lima. Realizamos ecografías de cuello, tórax, mamas, abdominales y renales, ecografías de hernias, próstata, testiculares, obstétricas y Doppler para varices, trombosis, insuficiencia arterial y venosa. Visítanos en Girón Hospital 256, a espaldas del Hospital General Jaén. Celulares 951-97-3872. Atención Jaén, el Centro de Terapia Física y Rehabilitación Antiestrés Shadak organiza la gran campaña de fisioterapia gratis en consulta de terapia física y rehabilitación los días sábados y domingos de abril y mayo. Contamos con los siguientes equipos biomédicos de última generación: equipo de terapia combinada Ultramax, equipo de magnetoterapia exclusivo para consolidar fracturas en menor tiempo, camilla Seragen Master V3 con infrarrojo lejano para el tratamiento de la columna, tense corriente SEC para pacientes con dolores crónicos. Aquí te brindamos un tratamiento garantizado para las enfermedades de los huesos como artrosis, artritis, lumbalgias y dolencias musculares. Además, realizamos terapias de recuperación y rehabilitación en un tiempo corto a todos los pacientes posoperados de cirugía, traumatología, cesáreas y otros. Para mayor información, visítanos en Huamantanga 1040 Jaén, frente a Clínica Belén. Citas al teléfono 076-30-1897. Consultorio Médico Ginecológico San Gabriel, un nuevo concepto de servicio especializado para gestantes y mujeres en general. Atención del ginecólogo especialista, doctor Orlando Quispe Castañeda, en control del embarazo, partos, colposcopías, manejo de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino con crioterapia y conización, infertilidad, ecografías obstétricas de mama y Doppler 4D, operaciones, cesáreas, prolapsos, tumores de útero y ovario.
laboratorios y ahora con servicio de análisis clínicos en nuestro moderno laboratorio. Aquí se te brinda atención solidaria, humana y oportuna. Visítenos en calle Huamantanga 1085, Jaén. Separe su consulta al celular 954-839362. Porque tu familia lo merece. Somos Grupo Trino. Adquiere tu solar en un hermoso terreno en la ciudad de Jaén, con luz, agua, desagüe y título de propiedad. Solares desde 39,000 soles. Precio de preventa. Informes y visitas al costado del campo ferial Linderos o a la entrada de la cascada. Oficina Central, calle Sucre 2019, Jaén. Celular 942-995-759 o al 076-269-441. Grupo Trino. Creados para servir. No dejes que nada te impida sonreír. Clínica Odontológica Belém. Atención personalizada en blanqueamiento dental. Curaciones con luz halógena. Ortodoncia. Endodoncias. Prótesis total, fija y removible. Cirugías simples y complejas. Limpieza dental. Coronas en porcelana. Radiografías dentales. Clínica Odontológica Belém. Siempre feliz. Al servicio de tu salud bucal. Te esperamos todos los días en calle Huamantanga 999, Jaén. Celular 947-18-0471. Centro Cardiológico Cardio Jaén. Cuidamos tu corazón. Te brindamos prevención, diagnóstico y tratamiento para las enfermedades del corazón. Atención médica especializada por el cardiólogo Dr. Iván Valdeiglesias Gispe. Ofrecemos los servicios de electrocardiograma, riesgo quirúrgico, test de esfuerzo, monitorización cardíaca, arritmias cardíacas, presión arterial, procedimientos invasivos y Doppler. Somos los primeros en Jaén con tecnología de punta en calle Huamantanga 1115, emergencias al RPM, numeral 976-789679. Cardio Jaén, tu corazón en buenas manos. Gracias Jaén por tu preferencia. El Grupo Credivargas, concesionario líder de Honda. Ahora con Credivargas Electrodomésticos en Jaén. Tenemos hasta el 50% de descuento por apertura. Además, crédito directo. Te esperamos en Credivargas, Avenida Mesones Muro 516. Centro Médico Salud Vida. Profesionalismo al servicio de tu salud. Del doctor Giancarlo Córdoba López, gastroenterólogo endoscopista, especialista en enfermedades del tracto gastrointestinal, hígado, páncreas, vías biliares. Atiende casos de flujo gastroesofágico, gastritis, úlcera gástrica, sangrado rectal, diarrea y estreñimiento. Realizamos con modernos equipos descarte de cáncer gastrointestinal, endoscopías digestivas, extracción de cuerpos extraños en esófago, colonoscopías, rectoscopías con extirpación de hemorroides, test de aliento para diagnóstico de Helicobacter pylori y ecografía abdominal. El doctor Giancarlo Córdoba te espera en calle Zarumilla 1332, Jaén, frente al edificio Perú. Citas al teléfono 43-2371, celular 951-823127. Nos preocupamos por ti. Por eso lo más importante eres tú. Somos tu Market Jaeno, más cerca de ti. Supermarket El Centro. Te brindamos calidad a precio justo, porque nuestro compromiso es con cada familia. Productos más frescos, la mayor variedad, mejores precios y más ofertas. Gracias por preferirnos siempre. Supermarket El Centro. Mejor calidad, mejor precio. Te esperamos de 6 de la mañana a 12 de la noche. Ubícanos en calle San Martín 1111, en el centro de Jaén. Estás viendo El Espectador TV, edición central.
Librería El Principito tiene de todo para el estudiante triunfador. Muy cerca, Ticún, las mejores marcas y los precios bajísimos, porque apostamos por la educación. Papás pueden pagar teléfono, luz y realizar otras operaciones del Banco Continental y del Banco de la Nación. El Principito, en María Parado de Bellido 200, Morro Solar, Jaén. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Ayer, celebrando el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo, coincidió en la tarde con uno de los mejores partidos que lo hemos visto a Leo Messi en el equipo azulgrana de Barcelona. Le ganó a Liverpool de Inglaterra por 3-0. Y el tercero a los 36 minutos del segundo tiempo de tiro libre, realmente es un gol de antología, es un gol para ponerlo en un marco de oro, porque dispara de una manera tan precisa que ingresa por el vértice del arco de Alisson, el arquero de Liverpool, un tiro inatajable. Entonces, esa ha sido una de las mejores actuaciones que ha tenido Leo Messi en el equipo de Barcelona de España, y ahora le toca jugar el partido de vuelta. Y realmente, si bien es cierto, de local el Liverpool va a tratar de remontar la actuación de este domingo, del día de ayer, sin embargo creemos de que el equipo está atravesando por un excelente momento. Y en el plano regional, UTC está atravesando un momento difícil, porque la derrota frente al Deportivo Cerro de Montevideo y los resultados que no son de lo mejor en la Liga 1, en el fútbol profesional, están pues realmente haciendo que la situación de Franco Navarro en la dirección técnica del equipo esté poniéndose en cuestión. Se está cuestionando el trabajo de Franco Navarro, porque como dijimos en un momento, ¿no?, como dijimos en ediciones anteriores, el entrenador es un profesional, es un científico del deporte, si lo podemos llamar así, porque tiene que estar capacitado para plantear un partido de acuerdo al momento, de acuerdo a la realidad, de acuerdo al rival. Por eso aplica estrategia y táctica. Y aparte de eso, que es un profesional que tiene que manejar también el factor humano, como una especie de psicólogo a la vez. Y nos llama la atención algunas veces cuando escuchamos de entrenadores que tienen pergaminos bastante renombrados, y cuando vienen y se hacen cargo de un equipo, los resultados no son los que se esperan, y la inversión es fuerte. Entonces algo está pasando por ahí. Fíjense ustedes, no solamente se comenta del corralito de los directivos, es un trabajo súper complicado el del director técnico y de su equipo. Y precisamente Eric Delgado, el arquero titular del equipo de UTC de Cajamarca, ha tenido un enfrentamiento verbal con el entrenador, lo ha cuestionado su trabajo, y los directivos un poco que se han puesto en alerta, porque en realidad los directivos, como es plata que están invirtiendo en un entrenador, pues no les cuesta nada convocar a otro para que genere buenos resultados. Y así, por ejemplo, son 7 ya los entrenadores que en estos partidos que se vienen jugando de la Liga 1 han dejado ya de pertenecer a sus equipos. El último fue Miguel Ángel Russo, del equipo de Alianza Lima.
y el que estaba muy bien era el entrenador del equipo de Binacional, que estaba punteando la tabla de colocaciones. Sin embargo, con esta derrota que hubo en esta lid internacional, realmente pues ha frenado ahí su racha de triunfos. Y yendo al plano local, el equipo de Asociación Deportiva Agropecuaria y el Cultural Bracamoros van a tener a cargo el partido de fondo de este domingo por la segunda fecha de la liguilla, donde pensamos que tanto uno como el otro va a presentar lo mejor de la vidriera. Habíamos visto, por ejemplo, de que Pacheco, Roncal y el mismo número 9, Pósito, son los jugadores que mejor desempeño desde el punto de vista ofensivo tienen en el equipo verde amarillo de Asociación Deportiva Agropecuaria, que creo yo debe sumar un triunfo más ante un rival bastante fuerte como es el Cultural y Deportivo Bracamoros, que también tiene lo suyo. Es un equipo que ha venido con un rendimiento bastante parejo, y felicitamos porque, valgan verdades, es un equipo que no tiene las condiciones para invertir fuerte en contratar jugadores de afuera, pero sin embargo ha logrado amalgamar un equipito donde los chicos se van conociendo y van jugando pues de manera inteligente y casi de memoria. Es algo muy importante que hay que reconocer. El partido del preliminar se ha programado para las 2 de la tarde, donde estará enfrentando el equipo estudiantil de Universidad de Chiclayo, que también hay que reconocer, este equipo, el hecho mismo que haya entrado a la liguilla ya es un punto importante, porque valgan verdades, los chicos que están jugando en este equipo son jugadores que están vistiendo la casaquilla por amor a su institución. Entonces van a enfrentar al equipo de Godos, que de repente llega con un poquito más, con la moral más alta, porque viene de golear, y o el equipo de Godos es un equipo que tiene, digamos, la moral más alta. ¿Por qué? Porque acá los directivos vienen manejando la posibilidad de que, si logran estar entre el primero y el segundo lugar, van a abrir la alcancía y van a invertir en reforzar el equipo, y entonces el equipo de Godos se perfila como un equipo que tiene, digamos, una proyección a ser grande. Entonces ya no solamente vamos a tener, por decir, a ADA ni Cultural ni Deportivo Bracamoros, sino que también este equipo va a posicionarse dentro de los grandes que tenemos aquí en nuestro fútbol local. Y hoy día termino haciendo una pequeña recomendación. ¿Se acuerdan ustedes cuando falleció el gran periodista Daniel Peredo, el hombre que se fue al cielo antes de ir al Mundial y que se hizo bastante famoso por el apoyo a nuestra selección nacional, jugando una pichanguita con sus amigos en su barrio, en Lima? Tomó una bebida helada, una gaseosa helada, se sintió mal, lo llevaron a la clínica y murió casi al instante. Hoy día también en Piura, en Sullana, un mototaxista de 24 años, padre de dos niños, bastante dado a jugar fulbito con sus amigos, se va a jugar por el día del trabajo con sus amigos de barrio, llega a su casa, abre su refrigeradora, saca su agua helada, toma, se siente mal, tiene dolor en el pecho, lo llevan a la clínica y llega muerto. Entonces, con el cuerpo caliente, tomar bebida helada es bastante peligroso para nuestros amigos que les gusta jugar, les gusta cansarse y tomar
agua helada. Entonces hay que pensarlo dos veces. Bien, amigos, entonces mañana, Dios mediante, seguiremos aquí con más comentarios deportivos. Muchas gracias, muy buenas noches. Librería El Principito tiene de todo para el estudiante triunfador. Muy cerca, Ticún, las mejores marcas y los precios bajísimos, porque apostamos por la educación. Papás pueden pagar teléfono, luz y realizar otras operaciones del Banco Continental y del Banco de la Nación. El Principito, en María Parado de Bellido 200, Morro Solar, Jaén. Porque tu familia lo merece. Somos Grupo Trino. Adquiere tu solar en un hermoso terreno en la ciudad de Jaén, con luz, agua, desagüe y título de propiedad. Solares desde 39,000 soles. Precio de preventa. Informes y visitas al costado del campo ferial Linderos o a la entrada de la cascada. Oficina central, calle Sucre 2019, Jaén. Celular 942-995-759 o al 076-269-441. Grupo Trino. Creados para servir. Más de 6 mil millones de personas sonríen en el mundo. Clínica Imagen Dental. 20 años creciendo junto a ti. Disfrutamos viéndote sonreír. Contamos con una amplia experiencia en salud bucal. Gracias a un gran equipo humano con tecnología avanzada, atención de calidad y orientación a nuestros pacientes. Ortodoncia, odontopediatría, implantes dentales sin corte ni dolor. Coronas en porcelana, libre de metal. Fijas y removibles, endodoncia y carillas en porcelana. Atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Calle Libertad 408, Jaén. Clínica Imagen Dental. Mejor trato, mejor sonrisa. Atención Jaén, el Centro de Terapia Física y Rehabilitación Antiestrés Shadak organiza la gran campaña de fisioterapia gratis en consulta de terapia física y rehabilitación los días sábados y domingos de abril y mayo. Contamos con los siguientes equipos biomédicos de última generación: equipo de terapia combinada Ultramax, equipo de magnetoterapia exclusivo para consolidar fracturas en menor tiempo, camilla Seragen Master V3 con infrarrojo lejano para el tratamiento de la columna, tense corriente SEC para pacientes con dolores crónicos. Aquí te brindamos un tratamiento garantizado para las enfermedades de los huesos como artrosis, artritis, lumbalgias y dolencias musculares. Además, realizamos terapias de recuperación y rehabilitación en un tiempo corto a todos los pacientes posoperados de cirugía, traumatología, cesáreas y otros. Para mayor información, visítanos en Huamantanga 1040, Jaén, frente a Clínica Belén. Citas al teléfono 076-30-1897. No dejes que nada te impida sonreír. Clínica Odontológica Belén. Atención personalizada en blanqueamiento dental, curaciones con luz halógena, ortodoncia, endodoncias, prótesis total, fija y removible, cirugías simples y complejas, limpieza dental, coronas en porcelana, radiografías dentales. Clínica Odontológica Belén. Siempre feliz, al servicio de tu salud bucal. Te esperamos todos los días en calle Huamantanga 999, Jaén. Celular 947-18 0471. Gracias Jaén por tu preferencia. El Grupo Credivargas, concesionario líder de Honda. Ahora con Credivargas Electrodomésticos en Jaén. Tenemos hasta el 50% de descuento por apertura. Además, crédito directo. Te esperamos en Credivargas, Avenida Mesones Muro 516. Jaén, un lugar hermoso que se convertirá en un lugar maravilloso. Hoy te proponemos conocer un destino que puede ser tu destino. Te presentamos Cristal Valle, la nueva Jaén, un innovador proyecto inmobiliario donde disfrutarás de una exclusiva vida náutica junto a la playa de aguas cristalinas, que nuestro propósito es generar desarrollo en toda la región y brindar grandes oportunidades a muchísimas personas. Construye Rocas, Grupo Constructor e Inmobiliario.
Así de bien te sientes cuando disfrutas los beneficios de Centro Dental Nueva Imagen, porque tiene todo lo que buscas en un solo lugar. Implantes dentales sin corte ni dolor, coronas en porcelana libre de metal, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, blanqueamiento dental, prótesis fijas y removibles y carillas en porcelana. Disfruta tú también de nuestros modernos ambientes. Estamos en el centro de Jaén, calle Cajamarca 248, al costado de Cooperativa Santo Cristo de Bagazán. Atendemos desde 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Centro Dental Nueva Imagen. Diseñamos sonrisas. Consultorio Médico Ginecológico San Gabriel. Un nuevo concepto de servicio especializado para gestantes y mujeres en general. Atención del ginecólogo especialista, doctor Orlando Quispe Castañeda. En control del embarazo, partos, colposcopías, manejo de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino con crioterapia y conización. Infertilidad, ecografías obstétricas de mama y Doppler 4D. Operaciones, cesáreas, prolapsos, tumores de útero y ovario. Y ahora con servicio de análisis clínicos en nuestro moderno laboratorio. Aquí se te brinda atención solidaria, humana y oportuna. Visítenos en calle Guamantanga 1085, Jaén. Separe su consulta al celular 954-83-9362. ¿Sabías que las personas que hablan inglés tienen más oportunidades que las personas que no lo hablan? El inglés puede cambiar tu vida personal y profesional. Ven y estudia en nuestra escuela de idiomas, Expert English. Brindamos el servicio académico del idioma inglés a nivel nacional e internacional. Y ahora llegó a Jaén, con riguroso método de Expert English, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Así que no pierdas esta oportunidad de aprender inglés y alcanzar todas tus metas. Estudia en Expert English. Ubícanos en el CEPRO, Santa María de la Merced, calle San Luis 498, Morro Solar, Jaén. Celular 927-276639. 942-883404. Inscríbete hoy mismo. Consultorio Médico Pediátrico Medikix Jaén, del doctor Luis Alexander Canelo Dávila, especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Atiende recién nacidos, niños y adolescentes en sus servicios de consulta externa, laboratorio, control de crecimiento y desarrollo, estimulación temprana, rehabilitación, urgencias, emergencias y mucho más. El doctor Luis Alexander Canelo, con su equipo de profesionales capacitados, se aseguran una atención de calidad con calidez. Consultorio Médico Pediátrico Medikix Jaén. Seguimos ubicados en prolongación Guamantanga 881, frente al Hospital General de Jaén. Informes y consultas a los números 975-33-7803 y 949-47-7104. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Gracias por acompañarnos. Este es El Espectador, 19 años al servicio de la verdad. Bueno, y nos escriben algunos ciudadanos para decirnos que en otras instituciones también por el Día del Trabajo han celebrado. Y es cierto, han celebrado, pero no en horario de trabajo. Por ejemplo, nos piden informar de la municipalidad. La municipalidad provincial, cuyo gobierno también es de Acción Popular, decidieron celebrar el Día del Trabajo con sus trabajadores el 1 de mayo, ayer. Perfecto. Se han agasajado, han celebrado, no sé si todos, pero lo cierto es que no perdieron horas de trabajo. Y eso es una buena decisión. La gerencia subregional del gobierno regional de Cajamarca, cuyo gerente es don Eber García Vera, nos informan que la celebración fue después de su día laboral, después de cumplir su trabajo, acudieron a algún recreo, a algún lugar para celebrar el Día del Trabajo. No lo hicieron ayer, pero fue el día 30 de abril, pero ya en horas de la tarde y noche prácticamente. ¿Quién podría objetarlos? Creo que nadie, porque han atendido a la población usuaria como corresponde y luego, pues, pueden celebrar toda la noche, todo el día siguiente. Otras instituciones, no tenemos realmente mucha información como para manifestarlo, pero
al menos en el caso de gerencia subregional, y en el caso municipalidad, sí, es lo que podemos confirmarles. Vamos ahora con más información y Marina Prieto nos tiene a esta hora de la noche noticias en directo. Adelante, Marina. Buenas noches, te escucho. Sí, Juan, buenas noches. Me encuentro en este momento en la urbanización Las Palmeras, en la Loza de Las Palmeras. También me encuentro en este momento con el presidente de la Junta Vecinal, Demetrio García Coronel, que se está llevando a cabo, o va a iniciar, mejor dicho, una reunión con el área de la OPS de la Policía Nacional con respecto a la seguridad ciudadana de esta urbanización. Coméntenos. Sí, mire, señorita, buenas noches. Buenas noches a mi amigo Juan, colega también, como radiodifusor que soy. No, estamos aquí ciertamente esperando la convocatoria que se ha hecho a todos los ciudadanos de esta urbanización Las Palmeras, a fin de llevar a cabo pues una asamblea con la finalidad, valga la redundancia, de cumplir con los comités de seguridad ciudadana aquí en nuestra urbanización. Okay. Hay una gran incidencia de delincuencia en la urbanización. Como usted sabe, todo Jaén está ya plagado de este problema de delincuencia, y la urbanización Las Palmeras, que a pesar que era anteriormente un sector muy tranquilo, también está invadido por la delincuencia. De manera que nosotros pues tenemos que cumplir también con hacer algo por la seguridad. Los vecinos están pidiendo, estuvo aquí hace unos días los representantes de seguridad ciudadana del municipio, hasta la policía, y hoy nuevamente están con nosotros a fin de que se dé cumplimiento a los comités de seguridad ciudadana. Okay, estos comités entonces van a tratar de disminuir esta inseguridad que ustedes están viviendo. Esperamos que así sea, ¿no? Esperamos que así sea, al menos con el apoyo de la Policía Nacional. Esperamos que esto un poco minore la situación difícil que se vive en esta ciudad de Jaén, que, como le digo, pues Las Palmeras no es ajeno a esta problemática. También comentaba fuera de cámaras que hay un proyecto que no se ha culminado. No, está para iniciar, amiga, sí. Este proyecto es con relación a nuestro mini complejo deportivo aquí, justamente aquí en esta loza, que como ves es un espacio grande y la población también está pidiendo se realice este proyecto. Tenemos ya el ofrecimiento del alcalde, señor Francisco Delgado Rivera. Esperamos pues muy pronto se dé ya en ejecución. Solamente falta solucionar unos solares que en la gestión del señor Walter Prieto se vendió que eran áreas libres, áreas verdes. Sin embargo, se enajenó y eso nos está trayendo un poquito de problema en este momento. Entonces, esos son los pedidos que ustedes hacen como población. Así es, amiga. Y también tenemos otro proyecto que es el triángulo que está frente a la parroquia, que es entrada también aquí a Las Palmeras. También se piensa realizar ahí un proyecto de un parque donde le dé un atractivo diferente aquí a la zona. ¿Es necesario que se realicen estos proyectos como parte de la comunidad? Así es el pedido de la población, y nosotros como representantes aquí de la organización estamos en esa misión de gestionar pues estos proyectos. Listo, muchas gracias. A ustedes, gracias. Bien, entonces el presidente de la Junta Vecinal, Demetrio García Coronel, ha informado que se está llevando a cabo, va a iniciar una reunión de seguridad ciudadana con el área de la OPC de la Policía Nacional con relación a los actos de delincuencia que se han suscitado en las últimas semanas en la urbanización Las Palmeras. También mencionó algunos proyectos que la población tiene el deseo de que se cumplan, debido a que son áreas recreativas, áreas deportivas, que beneficiarán entonces a
la población, a los habitantes de la urbanización Las Palmeras. Quien reportó para ustedes, Marina Prieto. Volvemos al estudio. Gracias, Marina, por la información desde el sector Las Palmeras. Qué importante que la población se organice. Eso es fundamental. La ciudadanía, tenemos que estar organizados para luchar, por un lado, contra la delincuencia en cualquiera de los sectores, en cualquiera de las ciudades. Y el otro punto de lucha permanente tiene que ser contra los corruptos, contra los inmorales, contra aquellos que pretenden embolsillarse o seguir embolsillándose la plata del Estado. Nuestro dinero, de usted, amigo televidente, de todos los ciudadanos que contribuimos diariamente con el Estado para pagarle sueldo a los trabajadores del Estado y a los funcionarios, que no se contentan con su sueldo, sino que quieren más. Y por eso meten la mano de manera a veces descarada al público. O sea, hay que luchar contra la corrupción, porque si no, imagínese, las nuevas generaciones lo que van a encontrar es toda una podredumbre, que no es justo que las nuevas generaciones lleguen en ese escenario. Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural Jean Piaget te invita a su evento de preparación para concurso público de nombramiento 2019 y contratación docente 2020 y 2021. Ponentes de Chiclayo, Piura y Lima: Manuel Calle Reyes, Núñez Concha, María Carreño, Manuel Risco, Miguel Yauce. El 4, 5, 11, 18, 19 y 26 de mayo asiste a esta preparación. Módulo 1, razonamiento lógico. Módulo 2, comprensión lectora. Módulo 3, conocimientos pedagógicos y curriculares. Informes e inscripción, ya sabe, en el lugar del curso, Instituto Tecnológico San Agustín, esquina de Arana Vidal y Torre Tagle, en Jaén. De 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde para atención al público. La inversión es de 160 soles y la certificación será por 300 horas pedagógicas. Para mayor información, comuníquese al número que aparece en pantalla: 956-544-460. Repito, 956-544-460. Gran campaña de varices. Atención, el Centro Especializado de Varices del Dr. Eber Cataño Cautí estará realizando en esta ciudad tratamientos para eliminar varices de cordones, varices reticulares, arañas vasculares y úlcera varicosa sin cirugía, con médicos especialistas de Lima. Esto será el día sábado 4 de mayo de 8:45 de la mañana a 7:30 de la noche en el Centro Cardiológico Impulso de Jaén, calle Mariano Melgar, número 207, frente a Esalud. Mayor información al número celular 934-579-356. Gran campaña médica de varices. Entonces, recuerde, este sábado 4 de mayo, de 8:45 de la mañana a 7:30 de la noche, usted debe aprovechar esta oportunidad con la presencia de médico especialista en estos problemas de salud. Y por el Día de la Madre, atención, el Hostal Recreo Filadelfia saluda a todas las madres de Jaén en su día y los invita para que pasen gratos momentos con toda la familia en su amplio local, disfrutando de los mejores platos típicos de la región como ceviches, sudados, parihuelas, cuy con papa, tacacho con cecina, chicharrón con mote, carne seca, arroz con pato, seco de cabrito y mucho más. Y para que bailes y goces con mamá, la buena música la pone una potente banda típica, con concursos de baile de marinera y hermosos regalos para todas las madres. ¡Feliz día, mamás! Los esperamos este segundo domingo de mayo, el 12 de mayo específicamente, desde las 10 de la mañana, en calle Rodríguez de Mendoza, segunda etapa, fila alta, en Jaén. No faltes, te espera el recreo Hostal Filadelfia, en el sector de fila alta. Continuamos con más informaciones. Los pobladores del caserío El Batán, en el distrito de Bellavista, continúan siendo afectados, según refieren, por el hostigamiento, por acciones bastante cuestionables del actual gerente de la subregión Jaén, Eber García Vera.
tenemos el testimonio, que en realidad es una denuncia pública en torno a lo que han sufrido últimamente, la destrucción de sus sembríos en sus tierras del Batán. Veamos. Se estaba en la parte alta cuidando, como tenemos parte baja, nuestro negocio, y en la parte alta salimos a la, por la crianza de animales. Yo sé que ustedes también conocen el campo donde tenemos la posición de que tenemos el problema con el señor Eber García Vera. Hemos estado cuidando cuando, así hemos estado, cuando viene una turba de mujeres con palos, machetes, y ya nosotros no hemos podido hacer nada porque hemos estado prácticamente tres nada más. Nos han corrido, hemos tenido que corrernos, ir a ver la policía, hemos ido a ver la policía, hemos venido al campo de los hechos, y ya la hubo, y había más multitud de gente, ya la máquina había ingresado a la parte de donde están nuestras casas, que hay animales, como son cuyes, gallinas, patos, pavos, chanchos, burros amarrados, chivos, todo eso. No, ahorita no sabemos qué, a dónde fueron a parar. Y lo que le responsabilizamos, el único responsable son las personas que están demandadas de ahí. Todo este caso está por el señor que es Eber García Vera. Es el único responsable, que él está pagando a esa gente. Por eso él no da cara, por eso nosotros pedimos que él dé cara ya. Que él vaya y vea todos los actos mandálicos que está haciendo su gente que está mandando. Si vamos a seguir, si es que no nos hacen caso acá las autoridades acá en mismo Jaén, vamos a ir a Lima. A Lima nos vamos a ir y ver este caso que, de lo que está haciendo el señor Eber García Vera. Que ellos están con armas, los que están con armas están en el monte escondidos. Se presentan los que están con palos, machetes por el camino, pero por el monte van los que están con armas. Sí, no sé qué tendrá el señor Eber García Vera en la cabeza, estará loco, qué cosa tendrá, que tanto no piensa en los campesinos que vivimos allá. Tenemos hijos pequeños, al menos, mire, ahí donde hemos estado viviendo hemos tenido ropa de nosotros, de nuestros hijos, cosas de cocina, todos servicios, todo eso no hay nada, todo nos han quitado, nos han dejado prácticamente ropa al cuerpo. La siembra, tenemos 4 hectáreas de maíz que está choclando, en choclo, y a todo eso lo derribaron, paneles solares que hemos comprado para alumbrarnos, todo eso han llevado, no han dejado nada, nada, todo está tierra. ¿Con quién lo han destruido eso? Con la máquina lo han revolteado la tierra, y así anda hablando, que él nunca va a dejar las tierras, que él esas tierras las necesita para que haga un gran colegio, y de ahí tenga esas tierras para el resto que le queda, para que las venda al resto de gente que va a colocar ahí. Ahora, ustedes también van a hacer valer su derecho, son posesionarios de esas tierras. Claro, nosotros sí, porque nosotros hablamos con papeles, no hablamos con una compra y venta, nosotros hablamos con papeles, que ya estamos registrados ahí. ¿Desde cuándo tienen estas tierras ustedes? Nosotros nos hemos criado allí. Ahí nos hemos criado, ahí hemos pastoreado nuestros animales, todo. Ahí hemos pasado toda nuestra niñez, nuestra juventud, y ahora que estamos ya somos padres de familia. Así es. Perfecto, se les pretende arrebatar las tierras, entonces, ¿continúa el hostigamiento por parte del señor? Sí, continúa, no sé, por eso le digo, ¿qué pasará por la cabeza de este señor funcionario que es Eber García Vera? Y mire, y justo que hoy está de turno el señor fiscal Flores. El mismo que la vez pasada, pidió cárcel para dos pobladores. Claro, sí, para nuestros compañeros que vivimos ahí en la zona. Es el mismo fiscal que está atrás de esto, también metido en esta corrupción. ¿Qué le diría usted al gobernador regional, que es el jefe del señor Eber García? Bueno, que se ponga frente con frente con él y conversar, y que lo vote de una vez. Que no necesitamos esos funcionarios acá que al gobierno nuestra región que es de Jaén, Cajamarca. No lo necesitamos. Que se vaya a su casa a trabajar, y sino que ruegue que de nuevamente lo manden a la niñez para que comience a estudiar de nuevo y que sepa todos los derechos de cada ciudadano que vivimos acá en nuestro país. Nosotros hemos limpiado todo nuestro bosque que hemos tenido, ahora todo está una pampa que no hay ni uno. Nosotros hemos reforestado y ellos han tumbado todita más de 3 hectáreas de bosque, y se han ido todavía cerca a nuestra casa a hacer otra tumba de bosque. ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes han provocado eso? Eso están provocando con la misma máquina del señor Eber, que se han ido a su pueblo de Papaya, del Batán, la misma máquina. Yo pido, señores periodistas, que se investigue de dónde es la máquina. Porque la máquina sale de la casa del señor Eber García, sale a limpiar según la carretera y después entra a hacer semejante barbaridades por ahí. Bueno, es lamentable tener a Eber García Vera en este escenario, siendo funcionario, siendo un empresario que muchos lo califican de exitoso, pues
siendo regidor de la Municipalidad de Jaén. O sea, sinceramente es penoso tener a una persona con tantos cargos, con tanto dinero, con éxito de empresario en la educación, según refieren, pues en estas circunstancias, ¿no? Peleando, haciéndole daño, como dicen, como denuncian los ciudadanos, en sus sembríos, en sus animales y todo, al parecer, en confabulación, tal como denuncian los pobladores, con el fiscal Rolando Flores. Si eso llega a aclararse, ¿no? Definitivamente, pues no puede haber también muchas coincidencias, ¿no? Aquí lo que estoy viendo al final de todo es que las autoridades, como la fiscalía, en este caso el doctor Flores, Ever García y otros implicados en la materia, pues van a terminar en el extremo, generando muertes ahí en el Batán. Cuando se generen muertes de campesinos o de pobladores en estos enfrentamientos innecesarios, tal vez ahí recién van a parar la mano. Y no se debe llegar a eso, sinceramente. Si Ever García es un funcionario, es un profesional de alto nivel, como siempre se califican, pues lo mínimo sería reflexionar de lo que están haciendo. Claro, los campesinos están seguros que es Ever García. Y se da justo cuando Rolando Flores está de turno, tan igual como ocurrió la vez pasada cuando capturaron a dos ronderos que ya hoy están libres. Entonces, esperan generar muertes en el lugar como para que este tema llegue, digamos, a su final, o es que ya la Fiscalía Superior también toma decisiones y aparta a este fiscal o lo investiga, porque definitivamente no es la primera vez que lo mencionan, sino que ya es reiterativo. Y el gobierno regional con Mesías Guevara, que podría haberse enlodado en cosas de esta naturaleza, pues de una vez por todas pone el parche a su gerente subregional. La tienda Teo Salud nos presenta este colágeno especial, el colágeno hidrolizado. Tienda de consumidores Teo Salud, ubicado en la calle Alfredo Bastos número 420, en el populoso sector de Morro Solar. El colágeno hidrolizado, colágeno especial que se puede consumir en casa, por supuesto, para tratar varios temas de salud y para prevenir problemas de salud en el futuro, pues su costo normal es de 150 soles. Pero si usted llama a través del número 980-219798 o visita la tienda en Alfredo Bastos 420, el producto le saldrá a costo de empresario, a costo de afiliado a esta empresa que ofrece sus productos, presenta sus productos a través de las redes de mercadeo. Este colágeno hidrolizado de calidad 100% peruano, usted no va a encontrarlo en la farmacia o en la bodega o en el supermercado o en cualquier otro lugar donde se vende todo tipo de productos. No, señor. Son productos de calidad especiales, productos peruanos que están elaborados para brindar más salud a la población y darle calidad de vida. El colágeno hidrolizado, te recuerdo algunos de sus beneficios. Combate de manera eficaz y natural el paso del tiempo. Es decir, quieres mantenerte joven desde los 25 años en adelante, consume colágeno. Tendrás uñas firmes, bien conservadas, tendrás el cabello también bien conservado, bien fuerte, ¿verdad? Brillante, de calidad, por supuesto. Así como también no tendrás exposición a las arrugas, ¿no? Y a la flacidez en el cuerpo. Fortalece la piel, uñas y cabello, de lo que le estoy hablando. Ayuda a regenerar el desgaste de los cartílagos en dolencias y traumas asociados a la artrosis. Brinda resistencia y elasticidad, ayudando a los tejidos y evitando que las células retengan agua. Es importantísimo para las personas mayores de edad, mayores de 40, 50, 60, 70 años. El cuerpo necesita colágeno. El cuerpo en esa edad ya no produce colágeno. Por lo tanto, tenemos que consumir este producto. Adiós dolores articulares, adiós problemas del corazón, adiós problemas, dolores de espalda y columna, como le llaman. Ya sabe, el colágeno hidrolizado funciona perfectamente.
realmente de manera maravillosa en el cuerpo, en el organismo. Así que ya sabe, visite tienda Teo Salud, Alfredo Basto 420, celular para sus comunicaciones, mayores informes 980-2197-98. Y hablando de Teo Salud, nos han hecho entrega de este producto. Se llama Teo Check Pro, una mezcla en polvo para bebida de a base de arroz, de quinoa, kiwicha, maca y leche, pero natural, 100% natural. Es un producto que está recomendado para toda la familia también, pero para temas de nutrición, para temas de nutrición. Deseas nutrir el cuerpo, digamos, con las proteínas y las vitaminas que te exige el organismo diariamente, pues aquí está. Con una o dos porciones diarias de este producto, definitivamente estarás reforzando tus alimentos. Porque a veces ni en la cena, ni en el almuerzo, ni en el desayuno, consumimos las proteínas que el cuerpo necesita. Con una ración de estas, como suplemento alimenticio, estás garantizando que tu cuerpo está nutrido. Por eso, Teo Salud está sorteando este producto. Su precio normal es de 120 soles o 116 soles. Pero esta vez no te va a vender, solamente lo único que usted debe hacer es participar. Usted va a participar llamando al teléfono celular, al mismo teléfono del colágeno, por favor, se lo ponen en pantalla, para que usted lo anote y llame, para que se inscriba o mande un mensaje de texto o agregue al WhatsApp ese número que aparece ahí, 980-219798, y participe del sorteo. Se va a sortear este producto, cuesta 116 soles, precio público. Este producto para que usted lo lleve en casa y lo comparta con toda la familia. La calidad del producto, 980-219798, es el número celular al cual usted debe llamar o debe enviar un mensaje con su nombre y su documento de identidad, su DNI, para efectos de que si sale ganador del sorteo, usted se lleva este producto, ¿ya? El sorteo será en el programa Mañana Gigante, atención, ya, ahí nomás el número, ya anotó la gente, 980-219798, atención, 980-219798, reitero, anote ese número, llame, escriba un mensaje de texto o escriba un mensaje vía WhatsApp y usted va a ser registrado para el sorteo que se realizará el día de mañana en el programa Mañana Gigante. De 10 a 12 del día tienes el programa Mañana Gigante con Caterine Huancas. Ahí se sorteará este producto. Repito, solo con un mensaje de texto o con una llamada para inscribir su nombre con su número de DNI, puede usted ser el ganador de este producto que cuesta 116 soles. Valiosísimo para los niños, para la familia en general, para todos. Además es un producto rico, de rico sabor. Entonces, Teo Salud te ofrece este producto vía sorteo. No pagarás nada, solamente estarás atento al programa Mañana Gigante, aquí en Visión TV. Por supuesto, entre 11 y 12 del día será el sorteo, con todas las personas que desde hoy se inscriban para ser sorteados, para que puedan participar del sorteo de este producto 100% peruano y de calidad. Repito, está hecho a base de quinoa, kiwicha, maca, leche y otros ingredientes importantes que tiene este producto, el Teo Check Pro. Muy bien, gracias a Teo Salud. Entonces, vamos a tener siempre el sorteo de productos. Ya habrá la oportunidad de que ustedes también participen en el sorteo de este colágeno, que es maravilloso, definitivamente. Nada más por hoy. Gracias por su gentil atención. Sigan ustedes después de la pausa, después de nuestros auspiciadores, con la programación de nuestro canal. Estamos ya en la segunda temporada de la serie del Chapo Guzmán. Con nosotros, hasta mañana. Buenas noches.